combate. Y ahora, miren a estas chicas, mírenlas cómo están, listas. Y vamos a seleccionar las chicas que se enfrentarán en la chica Sensual Jazz. Primero, para el desfile, arrancamos nada más y nada menos que con esta guapa esmeraldeña, Ivanova Peralta. Ok, perfecto. Y ahora es el turno de Jocelyn. ¿Quién es él? Zambrano. Ahora va Lice Mesa Andrade. Ahí está, mírela bien. Después de la chonerita viene Stephanie Camacho. Ok, muy bien. Y ahora es el turno de la chica que se ha robado prácticamente la atención de todos los chicos, es Brittany. ¡Derecho! Ahora es el turno de Winnie. La muchacha tiene todo en su lugar, músculo puro, una de las más guapas de combate. Y ahora, Stephanie Roquillo. Ahora, la chica tímida de combate, la diosa de Manta, la única, Yuribeth Cornejo Pintay. Y para cerrar, tenemos a la invicta, la que nunca ha perdido. Y es la representante del equipo azul, la Victo, la campeona Jessly Bustamante. Señor La Voz, cuéntenos quiénes son las chicas seleccionadas para enfrentarse en el duelo de la chica Sensual Jazz. Las seleccionadas a chica Sensual Jazz son Yuribeth Cornejo del equipo azul y Jocelyn Mieres del equipo verde. La reina de las chicas de Manta. Ok, perfecto. Y ahora que sabemos quiénes se enfrentan, vámonos con las mejores recomendaciones que nos tiene siempre que el horario estelar mi compi, América Zapolín. Claro que sí, porque si vamos a hablar de chicas sensuales, tenemos que hablar de Jazz Compact. Más de 40 refrescantes caramelos a solo 50 centavos. Jazz Compact, todo el poder de la frescura y sensualidad de Jazz ahora en tu bolsillo. Aquí está el nuevo Jazz Compact. Muy bien, mi compi. Claro que sí, mi compi. Miren a quién tengo aquí. Señores. Nada de extrañar. Tú te ves ok, fantástico. Perfecto. Y ahora, ¿qué fue lo que dijo o qué fue lo que pasó en el reality que hizo enojar tanto a Karina que se sentó al lado del entrevistado a discutir? Veamos. Karina y Perroski, pero no es una pareja nueva. Ya creo que la gente lo sabe, el Ecuador se ha enterado un poco de eso. A ver, ¿por qué dices que nosotros somos la pareja nueva? Porque que yo sepa, yo no soy tu novia. O sea, yo no he dicho que somos una pareja nueva primero. Porque yo pregunté cuáles son las parejas de combate y tú respondes Perroski y Karina. Exacto, pero dije no son nuevas, ya nos conocen. Y ¿acaso yo tengo algo que diga soy novia de Perro? Perdón, de Perroski. No, pero tú sabes que yo he venido con esa intención aquí al programa también de conquistar, estar un poco más cerca de ti y tratar de a poquito ganarme tu corazón. Perroski, no te hagas. Perroski piensa que si está conmigo se va a poder quedar en combate, pero yo no soy producción ni soy ejecutiva para poder dar un puesto seguro en combate. No, nada que no. Yo sé que tú quieres vacilarme solo porque quieres estar en combate. Mentira. Mentira, porque como ella lo dijo... Es la verdad, Perroski. Si no es producción y si no es parte de esas personas principales que me pueden acercar aquí en el canal, entonces yo no pienso en eso, lo que pienso es en ti. Tú eres una mujercita que me encanta, que me fascina, es esa forma original que tienes, esa risa así contagiosa.
Eso es lo que esa me gusta. Esa guasada es lo que me gusta de Karina, esa forma original y natural que sin duda alguna le sale espontánea. Eso me cautivó desde el primer día que te vi en Manta. Perroski quiere acortejarme, mejor dicho, Perroski quiere vacilarme según él en su mente para quedarse en combate, es lo que yo pienso. Eso es mentira. Pero es obvio porque yo no soy ejecutivo, ni soy la gerente de producción, ni soy Rocío para decidir quién se queda y quién no. Eso es mentira. Yo solo sé por quién mi corazoncito suspira y es por Karina Hidalgo. Así que pero yo no mí, puedo estar... Pero a mí no me gusta Perroski porque es muy mujeriego. Además, no es mi tipo. A ver, Karina, ¿cómo que no es tu tipo? Mira, lo que pasa es que, a ver, Perroski, todo lo que dije en el video es verdad. Perroski siempre me molesta, pero no solo a mí. Molesta a todas las chicas de combate, a todas las mujeres. Eso es lo que te molesta a ti, que molesta a todos y no solamente a ti, pero sí te gusta. No, no me gusta Perroski. Al principio sí lo vi simpático, pero cuando ya vino a combate ya me desilusionó. Ya no me gusta. ¿Te desilusionaste por qué? Porque Perroski es muy mujeriego. Es muy Perroski. Es muy... Mira, perro. Roski, igualito, ahí está. Córtale, perro Roski. Córtale, no puedo decir esa palabra fuerte, pero el público lo entendió. Ya, pues Perroski. Mira, Perroski solo quiere estar conmigo. Porque ya. Perroski piensa en su mente, en su cerebro. Perroski piensa que si está conmigo, como que se puede quedar en combate. Pero es que yo no soy nadie aquí, yo soy una empleada más, ¿entiendes? A ver, ella es una empleada más, dice aquí... Nuestra gran amiga Karina Hidalgo, pero Karina has venido más sexy, más guapa de lo normal. A ver, siempre está hermosa ella, yo todos los días se lo digo. Y bueno, con respecto a lo que me dijo ella, que es una persona normal aquí en el canal, lo mismo pienso yo. Así como ella es una mujer bella, cualquiera se puede interesar en ella y soy una de esas personas que se interesa en ella porque es bonita, me gusta su forma de ser, su carita, su personalidad, nada que ver con interés aquí. Bueno, pero yo no te creo, Perroski, tú sabes que no te creo. Porque a mí, mira, pero no es que... Pero yo puedo demostrarte todos los días que sí realmente me interesas. Me estoy acordando de alguien, pero es que no recuerdo el nombre. Tú le dijiste a alguien, a mí es a Yeli. Tú le habías dicho uno de los... ¡Uy, a Yeli! Yeli había dicho a uno de los chicos de combate, pero no me acuerdo a quién. A ver, no me acuerdo si fue a Juan del Valle. A Tete creo que fue, que le había dicho, Perroski, a mí la plena la que me gusta es Yeli. A ver, venga, Tete. Me gusta Yesli, entonces, Perroski. Y no, Karina, por favor. Tete, yo no te dije nada a ti. Mira, lo que pasa es que justo ayer me topé a Karina en la playa y estábamos conversando, y nos quedamos 2 horas. Y habló de Perroski, que la verdad que le parece una persona que dice algo en vivo y actúa diferente detrás de todas las personas, que molesta bastante a Yesli. Y yo creo que tiene razón. Pero espérate, ¿escuchaste que a Perroski le gustaba a Yesli? Es que como estaba conversando con Karina, yo le creo todo a Karina. Nuestra amistad. No, Karina Hidalgo. Está bien. Además, tiempo de amistad, bueno, y eso tiene justificación. Pero tenés una tarea bastante complicada, porque tenés que sacarle a Karina esa impresión que tiene de ti, Perroski. Fue a Juan del Valle que le dijo eso. Yo puedo decirlo solo. Sí le dije a mi colega, a mi tocayo. Díselo en la cara. Sí le dije a mi tocayo, le dije el día que lo encontré en el casting de Manta, ¿sabes qué? Me gusta Yesli. Eso de Karina es puro paro, ¿sí o no que dijo eso? Eso no dije, tocayo, nunca dije eso. Ya, amiga, ya, pero tranquila que estamos solucionando el tema. Papi, tranquila, amiga. Se une también al reality Jorge. Jorge quiere decir algo. ¿A ti te gusta Karina? Yo un día por el pasillo pasaba así, cuando escuché un run run y me detuve y escuché decirle a Karina que le decía Perroski que él ya tenía el 50% de ella. ¿Qué? ¿Cómo el 50%? O sea, Karina, tú estás media, convencida con Perroski. ¿Cuándo yo dije eso? No me acuerdo. Se dice y se contradice. Además, ¿quién fue la que me buscó en el casting? Ella. Yo no la busqué a ella. Ella me buscó. ¡Uy! El casting es porque yo soy así, media. Eso es lo que me encanta de ti, que eres así medio alborotadita. Karina, me mentiste. No. Perroski, yo solamente le digo algo. Aquí la conclusión está que yo le veo a Karina como que sí, pero como que no. Pero más que no, que sí. Su tarea es conquistarle a la chica. Va a tener que hacer ahí, buena letra. Escúcheme, le doy 2 palabras claves, 2 nombres, Ramón y Alexandra. No le digo más. Haga su tarea. Pero cuidadito que el corazón de Alexandra ya es mía. Bueno, señora, ¿qué vamos a jugar? Se viene Vaivén Azules versus Rojo. Te ves fantástica. Azules versus Rojos, está Juana el León del Valle al chavo. Y el Chamito. Arrancamos a la cuenta de 1, 2, 3. Combate. Soy muchachos. Uy, se cayó el chamo.
El león prevalece y ahora la campeona Lady Yesly Bustamante se enfrenta a Ivanova Peralta a la cuenta de 1, 2, 3, combate. Ahí va Yesly. Yesly aplicando la técnica acá Ivanova, señores. Punto azul. Perfecto, vamos ahora con Huber versus John Alex. El rifle apunta al chico del Carmen. Arrancamos. 1, 2, 3. Combate. Muy bien, chicos. Huber. Mira, Huber. Harto equilibrio, harto equilibrio. Está sorprendiendo. Oye, uy, no se deja. No se cae. Muy bien. Pero le dio pelea. Es el turno de Liz contra Tete. Vamos, chicas, a la cuenta de 1, 2, 3. Combate. Tienen que moverse, hay que moverse. No pueden parar. Moviéndose, moviéndose. Es la regla, chicos. Y esta prueba tiene un color azul, 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 azul. Azul es el color, los puntos son del equipo azul. ¡Rompancía! Al parecer Juliana Gómez tiene algo que conversar con nosotros, compi. Juliana. Venga, Juliana. Tiene un minuto de programa para decirlo todo, Juliana. Dele. Primero que me quiero disculpar con mi productora y con mis compañeros y con todo el público. Porque de pronto pueden tomar mi actitud como antideportiva. A mí no me gusta perder y no es justificativo. Yo sé reconocer cuando cometo errores y primero me disculpo con Pepe porque la pelota no era para él. Casi golpeó a Carlos José y también. No, sí me golpeó. Bueno, pero tú... Quiero un besito. Ya, ya, ¿qué quieres? Tú no me puedes decir nada, pero por mis compañeros... pero con mis compañeros, con Stephanie, también me disculpo, gorda, qué pena. Y nada, y también con el público, discúlpeme que no es el furor del momento. Ok, está perfecto. Bien, Juliana, perfecto. Lo importante es reconocer. Y ahora, señor Ramos, ¿cómo queda la noche? La noche se viste de color naranja, 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 naranja. Es el color de la noche. Perfecto, señores. Excelente programa. Gracias, chicos. Gracias a todos en casa. Los dejamos con él. La noticia. Copa. Combate. Bye. ¡Ponemos a la tienda!